Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchó? Buenas Hola, noches, sí, buenas es un noches. buenas noches, sí, les escucho. Ok, bueno, para todos igual tengan muy buenas noches. Espero que estén bien. Espero que ya casi pues estén finalizando lo que es la semana. Recuerden que con esto pues estamos llegando al 75% del curso y les felicitamos, ¿sí? Por su constancia, por su disciplina. Y recuerden que el conocimiento ahora es una maquinita para hacer dinero, ¿sí? Es una maquinita, pues las redes sociales, como este curso, ¿verdad? Está enfocado en Facebook, en la generación de contenido y la generación también de oportunidades a través de lo que es el marketing digital. Y bueno, para iniciar, bueno, voy a, en lo que se van conectando los compañeros, vea, tenemos el mínimo necesario para iniciar la clase, entonces voy a ir mencionando y por favor, pues me van confirmando, ¿sí? Bueno, Ada Gabriela Alvarado Velado se encuentra por acá. Vamos a ver, todavía creo que no ha venido la compañera, ¿sí? Ok, Alejandra Elizabeth Durán Ramos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Alex Ademir Rodríguez Martínez. Alex Ademir, creo que todavía no está conectado el compañero. No lo miro por acá. Permítanme. Sí, ya está aquí por acá Gabriela en espera, dice. Va. Ana Georgina Aguilar de Flores. Ana Georgina Aguilar de Flores. Ok. Andrea Alexandra Almendari Durán. Ok. Andrea Belén Martínez Durán. Ok, no se encuentra. Verosly Rosales Gómez. Verosly Rosales Gómez. Permítanme. Voy a activar los micrófonos. Creo que se desactivaron. Permítanme, solo quiero ver. Sí, por acá. Ya los activé los micrófonos. Me van a disculpar que se me ha escapado los micrófonos. Sí. Buenas noches, Gabriela. Sí, ya le tomamos nota por acá. No se preocupe. Carlos Alfredo Andrade Durán. Sí, por aquí ya lo vi el compañero. Presente, profe, buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Claudia Melisa Amador Galiza. Presente. Ok. Buenas noches, profe, Verónica Rosales. Sí, ya la noté por aquí, compañero. Ya la vi por ahí que estamos ahí Muchas conectados, ¿sí? gracias. Ok. Douglas Amílcar Matute Hernández. Vamos a ver. Dice, sí, Georgina. No se preocupe, Georgina, ya le tomé nota por acá. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Presente. Ok. Emérita Anabel Jiménez de Pérez. Emérita. Buenas noches, presente. Ok. Esther Noemí Hernández Castro. Esther Noemí Hernández Castro. Ok. Evelyn Rosana Hernández Mejía. Evelyn Rosana Hernández Mejía. Aquí está, compañera. Ya la vi, compañera. No se preocupe. Flor de María Constanza de Cordero. Ok. Giselle Maricruz Castro Andrade. Giselle Maricruz Castro Andrade. Ok. Glenda Lisset Guzmán Morán. Hola, Glenda. buenas noches, presente. Ok. Ever Eliseo Bojorquez Hernández. Ever Eliseo. Presente, no es. Ok. Jaime Salvador Hueso Díaz. Presente, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.
Javier Alexander de la O Torres. Javier Alexander de la O Torres. Buenas noches, presente. Ok. José Alejandro Cornejo Hernández. José Alejandro Cornejo Hernández. Okay. Karina Raquel Alemán Martínez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Lilian Rocibel Espinales García. Hola, buenas noches, presente. María Alejandra García Castro. Presente. Ok, permítame. Vale. Marvin Alberto Morales Solórzano. Marvin Alberto. Buenas noches. Okay. Presente. Excelente, ya lo tomé nota. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Marvin Armando Rodríguez Tepas. Ok. Miguel Armando del Cid. Miguel Armando del Cid. Okay. Rosa Minta Quintanilla González. Rosa Minta Quintanilla González. Okay. Hola, buenas noches, presente. Ok, compañera. Roxana Lisset Fuentes Avelar. Roxana Lisset Fuentes Avelar. Por acá está la compañera, solo que quizás no puedo activar el micrófono. Ok, bueno. Ya pasamos la lista. Bueno, para todos igual, ¿verdad? Muy buenas noches. Espero que estén bien. Espero que ya casi pues estén en acción, ¿verdad? Adelante, Alex. Sí, ya le tomé lista, no se preocupe. Buenas noches, Alex. ¿Sí? Buenas noches, gracias. Súper, chivo. Vaya, como les mencionaba, ¿verdad? Primeramente, pues igual muy buenas noches, espero que estén bien, espero que ya casi estén descansando, ¿verdad? Pero igual tenemos un compromiso con nuestro futuro, con nuestra excelencia y con el conocimiento de la nueva economía digital, ¿sí? Entonces, el día de ayer, ¿qué estuvimos hablando, compañero Javier? ¿Se recuerda? Sí, estuvimos viendo lo de cómo redactar títulos, ¿verdad? Y sus descripciones de una forma, pues, bastante convincente. Y también, pues, cómo poder, antes de eso, elaborar como un plan también para poder, anteponernos a ciertas preguntas que nos pudieran hacer los clientes, ¿verdad? O las personas. Eso pues de una forma así general podríamos decir, ¿verdad? Que se pudo tratar el día de ayer. Y también alguna antítesis que presentó, ¿verdad? Para los argumentos y de los copies y todo lo demás que también nos ayudaría mucho en ese sentido. Ok, excelente. Compañera Karina, ¿qué estuvimos abordando el día de ayer? ¿Se recuerda? Que nos puede hacer una síntesis, una antítesis y un argumento. Adelante. Buenas noches. Sí, como dijo el compañero, pues estuvimos hablando como de cómo redactar los títulos y las descripciones que sean convincentes para nuestro negocio, ¿verdad? Que sean concisos, que resalten la propuesta de valor y pues de manera que persuadan al usuario o cliente para que destaque tanto el producto como la propuesta de venta y que cada uno de ellos tenga congruencia con lo que vendemos. Ok, bueno, entonces es importante pues que cada uno de nosotros pues le demos una gran importancia, ¿sí? A los copies, porque recuerden que si eso pues no está súper estratégico o no está bien detallado, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo posible, buscar ese entendimiento, esos procesos, y esto pues como les digo, ¿verdad? No es algo complicado, pero sí tenemos que aplicarle un poco, ¿verdad? De estrategia a la situación, ¿sí? Entonces, me confirman, por favor, dicen por acá, buenas noches, Roxana Lisset, error técnico es uno, me agarra el micrófono, no se preocupe, compañera, ya le tomamos lista, también al compañero Douglas, que por acá está en el chat, ya estamos, ¿verdad? En sintonía, ¿sí? Me avisan si visualizan mi pantalla, ¿sí?
No se ve. El... Sí, se ve. Entonces, bueno, el día de ayer estuvimos hablando de cómo redactar títulos y descripciones convincentes, ¿verdad? Porque, como les digo, hacer negocios en Facebook, el marketing ahora está cambiando, el marketing ahora, pues, y la parte de la publicidad está dando, el pastel ya está repartido, así se los digo, ¿sí? El pastel me refiero que el dinero ya está distribuido, ¿sí? O cómo se hace dinero, está el sistema planificado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cómo complementamos o cómo somos ese sistema para monetizar la pauta en Facebook? ¿Cómo podemos hacer, aprovechar este canal de adquisición de clientes? Este canal, pues como les digo, que ya lo han refinado, lo han cambiado, le han dado una vistosidad. Y nosotros tenemos que aprender a utilizarlo, ¿sí? Aprender la parte práctica, ¿sí? Visualiza mi pantalla, ¿sí? ¿Me confirma? Sí. Oh, ok. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Si ustedes visualizan por acá, estamos en la unidad número 4, ¿sí? Ya está, ya es la última unidad. Entonces ya casi va a terminar el curso. Entonces ya casi ustedes, pues, van a graduarse, ¿verdad? Y nosotros, pues, queremos que se lleven este conocimiento especializado, ¿sí? Este conocimiento, como les digo, muchas personas, pues, no lo aplican, ¿sí? Le dicen, ah, mira qué bonito lo que dice este documento, mira qué bonito el manual, pero la realidad discrepa, ¿sí? A veces la realidad, el manual le puede decir a uno una cosa, pero la realidad lo hace uno cambiar, lo hace uno adaptarse, lo hace uno reinventarse, ¿sí? Un secreto que les voy a contar o que ustedes lo van a descubrir es que cuando usted empieza a hacer negocios digitales, usted descubre variables, descubre correlaciones de información que solo usted sabe, ¿sí? Y esa información se vuelve como su ventaja de mercado, su ventaja colaborativa para ayudar a la comunidad, así como dicen los negocios digitales de la Web 3. Entonces, esa ventaja... Usted, solo usted va a saber esas combinaciones para hacer la pauta, ¿sí? Alguien me decía, profe, y dígame la clave para tener éxito en esta, o sea, para tener éxito. Y yo le digo, no hay una clave específica, ¿no? Sino que hay diferentes, o sea, cada negocio, cada industria, cada sector es bien cambiante, la mayoría. Pero algo que sí es bien interesante es que usted va a descubrir unos nichos que solo usted lo sabe, ¿sí? Si usted vende silla, si usted vende comida, si usted vende diseño gráfico, si usted vende servicios digitales, usted va a descubrir nichos que solo usted va a saber. Y eso lo va a hacer, le va a dar pisto. Mire, yo, así se lo digo, como publicista, yo conozco combinaciones de variables, conozco interrelaciones de variables que... Sé que eso me funciona a mí, pero cuando alguien me dice, no, es que vos no sabés, entonces yo me guardo el silencio, ¿sí? Porque yo no puedo discutir con alguien que, o sea, yo siempre digo, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿sí? Y un emprendedor, pues, inteligente va a guiar a otro emprendedor inteligente por causa y efecto. Entonces, hay gente que lo va a tratar de, o sea, lo va a tratar de, o sea, no le va a dar, no le va a dar chances, ¿sí? Que usted trabaje. Efectivamente, entonces ustedes tienen que descubrir esos secretos, ¿sí? Esa es mi invitación porque vamos a hablar de analítica y ustedes tienen que saber qué variables, qué datos, qué elementos, qué factores, solo usted los va a saber, ¿sí? Y como les digo, una cosa es tener la teoría, pero la práctica, así se los digo, ¿ah? Eso, que ustedes manejen eso, les va a dar una gran ventaja de negociación, ¿sí? Yo me recuerdo que una vez fui a una reunión, ¿verdad? Me invitaron y me dijeron, Juan, ¿en qué? O sea, ¿cómo nos puedes ayudar? Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces, cuando usted tiene algo que ofrecer, cuando usted tiene un producto de valor, usted puede negociar y no le van a titubear, ¿sí? ¿Dónde le firmo? ¿Dónde pago el cheque? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes, ¿verdad?, practiquen y que sepan respetarse, se respeten a sí mismos y la gente lo respete, ¿sí? Pero
ganarse respeto no es solo, ah, yo quiero respeto, no. Usted se lo va a ganar con sus resultados, ¿sí? De boca en boca se va a ir corriendo la voz, ah, Karina, cosa seria para diseño. La emprendedora, ah, Gabriela, experta en derecho digital, no hay otra, ¿verdad? Aquí en San Salvador. Entonces, esa recomendación de boca en boca, usted se la tienen que ganar, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de analítica, ¿sí? Entonces, hay un punto, o no un punto, ¿verdad? Sino que hay una especialidad que se llama analítica empresarial, ¿sí? Yo estos temas los empecé a estudiar en el 2008, imagínense. Y a día de hoy, esto es moda, ¿sí? Cuando nadie hablaba de analítica, yo me recuerdo que iba a la televisión y a todos estos actores, ¿verdad? Actores sociales, públicos, privados, ya empezaba a tirar estos temas digitales, ¿sí? Y no es porque, ah, yo sea inteligente, no, porque a mí me gusta la ciencia, ¿sí? Entonces, la analítica empresarial, ¿sí? Una persona analítica, primer punto, ¿sí? Voy a ir poco a poco, ¿sí? La analítica es un complemento de la estadística descriptiva, estadística inferencial, estadística, la parte de los algoritmos, ¿sí? Visualiza mi pantalla, ¿sí? Sí, bien. Sí. Entonces, como les digo, sí, la analítica es usted tener razonamiento, tener discernimiento de la información. Discernimiento me refiero a que usted tiene que ver lo bueno y lo no tan bueno, ¿sí? En las tradiciones monásticas, desde la antigüedad, desde los romanos, desde las comunidades digitales, ahora en día. Entonces, esto no ha pasado de moda, ¿sí? Ser analítico es decirle al cliente, mire, si usted invierte $50, tenemos esta ventaja, pero si usted no invierte esos $50, su inversión no va a ser rentable. Pero si invertimos $100, tiene más probabilidades o posibilidades de que esta campaña funcione, ¿sí? O de que esto cuaje esta campaña, ¿sí? Entonces, analítica es esa capacidad de pensamiento crítico y analizar, ¿sí? Si yo digo, la gente no come, o sea, la gente compra 3 días después de la fecha de pago. La gente, o no es, por ejemplo, las personas que mandan remesas de Estados Unidos en Aguachapán, mandan el 23, el 25, el 28, el 30. Entonces, mi estrategia tiene que ir enfocado a esos datos. Entonces, una persona analítica mira, ¿sí? Mira lo que está sucediendo en el entorno. Entonces me decía una amiga, es que mira, fíjate que yo me he dado cuenta de algo. Aquí en la calle principal es un canal de adquisición de clientes. Me decía, wow, sí, yo ya sabía eso. Le decía, sí, le digo, es que mira, me dijo, cuando la gente los domingos va a la iglesia, pasan como 500 personas por acá, me decía. Entonces le digo, mira, pone un negocio en la calle principal de tu pueblo. Pone un negocio en la calle principal, en la calle de la colonia. O sea, pone un negocio ahí, ¿sí? Aunque te pagues impuestos a la alcaldía, pero ponelo ahí. Y siguió el ejemplo, y siguió el consejo. Entonces, una persona analítica analiza y piensa, no a todo agacha la cabeza, dice, sí, no. Dice, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Quién lo dice? Porque vos decís, ¿en qué te basas? ¿Quién? O sea, esa es una mente analítica. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a mi cliente, miren, el anuncio, lo que vamos a hacer ahorita es una prueba de hipótesis, ¿sí? Pero esta prueba de hipótesis le voy a invertir $30 en pauta y mis honorarios son 50, por ejemplo. Entonces, una mente analítica en los empresarios, la gente con la que trabaja en proyectos públicos, privados, empresa privada, startup, son personas analíticas. Así se van a tener que lidiar con personas analíticas. Pero, ¿qué es lo que dice el manual? ¿Sí? Entonces, tenemos Facebook ADS Manager, Facebook Analytics, ¿sí? O analítica, ¿sí? Entonces, hay un punto, por ejemplo, que cuando nosotros hacemos publicidad, incluso ahora creo que se lo explicaba una compañera por acá del grupo, y le decía, compañera, cuando usted pone una pauta, la pauta no quiere decir que ya va a vender, a menos que tenga un sistema automatizado, que solo usted de pagar y rápido, ¿sí? Entonces, para cuando usted hace una pauta,
en estas herramientas de analítica, entonces va a llegar una persona a preguntar a su chat y va a preguntar, ¿dónde están ubicados? ¿Me puede atender a las 8 de la mañana? ¿Se puede pagar con tarjeta? Entonces, son leads, son prospectos, posibles clientes. Entonces, usted tiene que transformar ese cliente en cliente real, ¿sí? Fíjese que le puedo atender a las 10 de la mañana. Fíjese que trabajamos días feriados y fines de semana. ¿Dónde, dígame, dónde le puedo mandar el producto? Entonces, convertir ese proceso es una mente analítica la que lo hace, ¿verdad? ¿Sí? Porque acá dice, ¿verdad? Así dice la unidad número 4, que son varios temas, ¿verdad? Y dice el monitoreo del rendimiento de tus anuncios, ¿sí? El Facebook Analytics o Facebook Analytics, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, si ustedes, hay dos tipos de mediciones, ¿sí? Recuerden que está la medición cualitativa, que es la medición de argumentos o categoría, y la medición cuantitativa, ¿sí? Hay muchas personas que yo les digo, miren, con mucho respeto, no se claven en los números tanto. Sí son importantes, correcto, pero hay mediciones que yo, por ejemplo, en las campañas que he corrido, yo digo, las personas les gusta, por ejemplo, permítanme, voy a cargar esto. Las personas les gusta o les fascina que mencionen su nombre cuando les están atendiendo, ¿sí? En cualquier parte, ¿sí? Entonces, ese tipo de personas, entonces usted tiene que transmitir, anotarle un papel. En esta campaña, las personas que yo atendí eran personas de Estados Unidos, eran personas de microempresarios, eran personas artistas, eran personas mamás solteras. Entonces, eso le va a dar unos parámetros, unas indicaciones, unas variables, elementos o factores para cuando usted haga la segunda campaña, ¿sí? Primero, como les digo, yo siempre les digo, imagínense cómo empezó Super Selecto, equivocándose, se lo bajaban, no, o sea, no se lo bajaban a digamos, al personal, al director. Entonces ellos se fueron equivocando y refinaron su proceso de sistema de producción, de distribución, de atención al cliente. Entonces, de tanto equivocarse, tuvieron sus variables, ¿sí? Entonces, esas mediciones, mucha gente dice, no, es que yo solo se clavan en los números, solo se enfocan en los números. Yo les digo, no se enfoque solo en números, ¿sí? Sino que usted mire, o sea, esas mediciones son argumentos, ¿sí? Y, por ejemplo, yo he hecho mediciones de argumentos de más de 8 páginas, como no tienen idea. Y los números a veces solo me interesan dos métricas. Pero acá dice, ¿verdad? Por ejemplo, las impresiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo les digo siempre, cuando me invitan a una mesa directiva, me invitan a analizar un proyecto, ¿de qué me sirve que me miren 1000 personas si ninguno de esos pude hacer, lo convertí a cliente? No me sirve esa métrica, sinceramente no me sirve. Entonces, el empresario siempre les va a decir, vaya, decime cuánto vendimos, decime cuántos clientes tenemos, decime de cuánto es la base de datos que tenemos. Él les va a pedir resultados, no les va a pedir, hay algo que se llama la vanity metric, vanity métricas, ¿sí? Entonces, muchas personas se enamoran tanto de las fórmulas, yo les digo, son bonitas las formas. Las métricas vanidosas son todas esas métricas que dicen, ah, yo tengo 1000 seguidores, yo llegué a 15.000 impresiones, pero ninguno le compró, ¿sí? Entonces, acá dice la tasa de clic, ¿sí? Porcentaje de clic en relación con las impresiones, ¿sí? Entonces, imagínense que usted pone un enlace de Facebook o un form, por ejemplo, y las personas, por ejemplo, no se conectan, o sea, por ejemplo, le dieron clic, pero no compraron o no dejaron sus datos, ¿sí? Entonces, esta métrica es importante para un reporte, sí, pero para la vida real, poco. No, es una vanity metric, pero, como les digo, hay personas que se enamoran tanto de un reporte, les digo, vaya, decime qué entendés en 5 palabras, les digo, ¿sí? Cuando analiza un reporte de junta, un reporte de gerencia, va, decime cómo hacemos dinero en 3 pasos, ¿sí? No sé, y es que usted no me dijo eso. Eso es analítica, ¿sí? Resumir, ¿sí?
Entonces, cuando usted esté en una empresa, en un proyecto, en una organización, háblele claro al cliente, vaya, le puede hacer todo este reporte, se lo puede hacer bonito, una carátula, pero lo que más importa es los resultados de que si se vendió o no se vendió. ¿Por qué no se vendió? ¿Quiénes vendieron? ¿Cuáles fueron las tendencias? ¿Qué aprendizaje tuvieron? Entonces, y la conversión, dice, ¿sí? Acción deseada realizada por un ser humano. Entonces, la conversión se refiere a cómo, cuántas personas se convirtieron, ¿sí? Por ejemplo, hay una métrica que este es un poquito, solo que acá creo que todavía no está en el manual, pero hay una métrica que se llama, ¿verdad? Esta es de mercado, ¿verdad? ¿Sí? Es el TAN, el SAN y el SON, ¿verdad? No es el TAN, ¿verdad? De fresco, ¿verdad? ¿Sí? El TAN, el SAN, el SON. Esta es una métrica que usted quiere ver en qué industria anda usted, haga un TAN, un SAN, el SON en GPT, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Dice usted, por ejemplo, hay en El Salvador hay, por ejemplo, 15.000 personas que comen pupusas, ¿sí? Su TAN es toda la muestra que se va a abarcar. El SAM es cuántas personas son de Santa Tecla, por ejemplo, porque su epicentro de comercio donde va a interactuar es Santa Tecla. Y luego dice el SON son las personas que puede abarcar. Usted puede abarcar 500 personas en su colonia, ¿sí? Entonces, ese es el TAM, el SAM, el SON, delimitar mercado. Cuando alguien me dice, no, tengo una idea de $1 millón y yo voy a ser rico, voy a hacer una aplicación tipo Uber y me voy a comer mercado, le digo, decime tu SAN, tu TAN, SAN, SON, y decime de dónde sacaste los datos. Con eso, yo no necesito ver más métricas, sino que solo esto, ¿sí? Y como les digo, esto es complementario en los anuncios, ¿sí? Para hacer marketing y para dominar lo de Facebook, ¿sí? Entonces, acá, ustedes visualizan, ¿verdad? Acá está el Facebook Analytics. Hay un ejemplo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dice los links, los videos, ¿verdad? Acá habla de los últimos 30 días. Entonces, ¿esto es importante para un reporte? Sí, es importante si alguien lo quiere relleno, pero yo les digo, enfóquense en las métricas cualitativas y también combinen lo cuantitativo que son números, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, interpretación de resultados, me voy por acá. Sí, vamos a ver dónde se encuentran las estadísticas. Visualiza mi Facebook. Perdón, mi Meta Business Suite. Sí. Ok. Vale. Entonces, como les menciono, permítanme. Acá tengo métricas, ¿sí? Y si usted mira aquí, vea, es como un osciloscopio, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? En esta cuenta no he hecho publicidad, pero, por ejemplo, si yo... si yo, por ejemplo, hubiese puesto una pauta, ¿sí? Entonces, la pauta, pues acá me hace una parametrización, ¿sí? Acá me dice, por ejemplo, porcentaje, ¿sí? Me dice que tengo 193 me gusta, si he alcanzado nuevos me gusta, cuántos contactos nuevos, ingresos aproximados, pedidos creados. Entonces, lo que se hace es que cada uno de estos elementos se copia, ¿sí? Y recuerdo, vea, que por lo menos tienen que hacerse un curso de estadística, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Tienen que hacer un curso de estadística para que le entienda un poquito más a fondo esto, porque como les digo, cada cosita, ¿verdad? Es una especialidad, cada elemento. Y esto, como les digo, acá podemos ver lo que son las estadísticas y las métricas las van a sacar a partir de estos datos y otros datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice por acá, sí, evalúe la visibilidad y el alcance de tu anuncio, sí, el reconocimiento de marca, ¿sí? Entonces, mi anuncio puede llegar, por ejemplo, voy a cerrar esto, a 10.000 personas, pero como yo les digo, es una vanity metric, ¿sí? Una métrica vanidosa. Entonces, ¿de qué me sirve llegar a 50.000 personas? A menos que sea una figura pública, ¿sí? Que me interese ese tipo de métrica, ¿sí? Si yo soy una figura pública, yo puedo decir un reporte de un lanzamiento, de un producto, de una marca. Llegamos a 50.000 personas, ¿sí? Entonces, la agencia de publicidad, incluso yo he trabajado en agencias o con agencias, y les digo, la agencia va a decir, está bien,
Pero ellos, como digo, le interesa vender, a menos que sea una multinacional, que sea un producto súper, que tenga product market fit. Es súper bien, está excelente. Y esto, pues, como les digo, es algo estratégico, ¿sí? Entonces, como yo les decía, ustedes enfóquense en la parte digital, ¿sí? Enfóquense en lo que yo les decía, ¿sí? ¿Cómo convertir clientes? O sea, ¿cómo convertir prospectos a clientes? ¿Sí? Esa es la mejor métrica. Si me dice, profe, ¿cuántas métricas me recomienda para comenzar? Comiencen con eso sencillo. ¿Cómo convierten prospectos a clientes que les compren y que pongan la tarjeta, que le digan, mire, ¿dónde entrego? ¿Dónde me lo manda el producto? ¿Cómo, o sea, cómo me reúno con usted? Entonces, ese tipo de métricas, como yo les digo, son métricas, vamos a ver, cualitativas. Esto es de la investigación científica, se refiere a categorías, ¿sí? Lo cualitativo, ¿sí? Entonces, una métrica, ¿qué métricas cualitativas pueden ser? Personas que se le vendieron $20, personas que le vendieron 50, personas que se les entregó a domicilio, cantidad de personas, por ejemplo, que volvieron a comprar en un mes. Otro tipo de métrica, por ejemplo, para el restaurante allá de la zona rosa, ¿verdad? O de los planes, puede ser, por ejemplo, o sea, qué tipo de comida fue la que más se consumió en el día, cuánto fue el desperdicio de los tomates, ¿verdad? Que hoy tan caros, ¿verdad? Entonces, cuánto fue, por ejemplo, la cantidad de azúcar que gastamos. Entonces, usted puede ir midiendo qué productos se van consumiendo más, qué productos se van consumiendo menos, y esto es complementario, ¿sí? Entonces, los resultados, como les digo, ¿verdad? Hay otra cosa, ¿verdad? Que quiero ver si se las explico así brevemente, pero solo para que lo tengan en cuenta. Permítanme. Hay otro punto que quizás es la piedra angular, ¿sí? Entonces, cuando usted trabaje para una empresa, un negocio, un emprendimiento, ¿sí? Usted tenga súper, súper, o sea, no pierde de vista eso, ¿sí? Que toda inversión, ¿sí? Tiene que tener o sea, un retorno, ¿sí? O sea, tiene que volver, ¿sí? Entonces, hacer negocios, acá vamos a ponerle, ¿verdad? Costos y gastos. Se los voy a enseñar en términos un poco fáciles, ¿sí? Voy a tratar de ser lo más fácil posible, ¿sí? Sus costos y gastos son su punto de equilibrio. Esto ya es un poco de finanzas, ¿sí? Entonces, sus costos y gastos, por ejemplo, una campaña, usted gastó, por ejemplo, $1, se los voy a poner hipotéticamente, $1, ¿sí? Entonces, si usted gastó $1 en la campaña, ¿sí? Y esta es una métrica estratégica, complementaria a la que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, si usted gastó y la venta total fue de, a ver, voy a ordenarlo por acá. Y acá voy a clonar, permítanme, no me lo clono. Acá le vamos a poner la venta total fue de $2. Lo voy a poner en color verde. Permítanme. Lo voy a poner por acá. Lo voy a ordenar. Entonces, esta métrica es métrica cualitativa de argumentos y categorías, ¿sí? Entonces, su ganancia en porcentaje, se lo voy a explicar así, ¿verdad? Porque la fórmula, ahorita pues, les quiero dar la lógica. Entonces, cada dólar que usted invierta en su negocio, tiene que sacar como mínimo el doble para que su rentabilidad sea el 50% de ganancia, 50% de rentabilidad. Uy, rentabilidad. Entonces,
Esto que les explico no es algo complicado, pero usen esta lógica siempre, siempre. Si me dicen, profe, ¿cuál es el mejor consejo que me dan de la parte de las métricas? Y así como dice el manual por acá, ¿verdad? De monitorear el rendimiento de tus anuncios y conjuntos de anuncios. Entonces, el rendimiento, como le digo, va a ser resultado de matemática y estadística, ¿sí? El mejor consejo es que por cada dólar que usted invierte, tiene que sacar el doble para que su ganancia sea el 50%, ¿sí? Entonces, la venta total fue $2, ¿sí? Pero usted invirtió $1, entonces usted tiene el 50% de rentabilidad, ¿sí? Y recuerden, otro axioma, otro punto importante que yo lo aprendí, ¿verdad? Con compañeros, ¿verdad? De otros países, ¿verdad? En la Universidad de Texas, incluso que estuve estudiando un curso, aprendimos que todo, pues, tiene que ser una inversión, ¿sí? Usted cuando haga marketing para Facebook, para redes sociales, es una inversión que está haciendo, ¿sí? Entonces, esa inversión tiene que regresar, ¿sí? Entonces, si invierte $1 y regresan $2, yo le digo que o sea, la rentabilidad, 50%, ¿sí? El 50% de $2, ¿cuánto es? $1, ¿sí? Ahí está la lógica, ¿ok? Entonces, siempre usen esa lógica, compañeros, ¿sí? Profe, una pregunta. Adelante. Estamos hablando del 50% del total ingresado, ¿verdad? Correcto, porque el total, o sea, el total de o sea, el total de la venta o de la publicidad o todo lo que hizo fue $2, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Pero usted invirtió $1, entonces su ganancia es $1 y equivale al 50% de rentabilidad, ¿sí? Entonces, siempre usen esa lógica, ¿sí? Esto, como les digo, es avanzado, incluso esto lo tienen que, o sea, tienen que sacarse un cursito, ¿verdad? De educación financiera, de finanzas, pero es complementario a las métricas, ¿sí? Los anuncios, por ejemplo, aquí habla del ROI, ¿verdad? ¿Sí? Si usted, aquí ve, este es el retorno de la inversión. Ahorita, esta es una fórmula o un análisis sencillo que les estoy dando, ¿sí? Solo que ahorita, pues, me estoy pasando al otro tema, pero se lo voy a explicar quizás más sistematizadamente, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, estas métricas son de relleno, le llamo yo, pero son importantes para algunas empresas y organizaciones, ¿sí? Pero, como les digo, el cliente siempre, siempre les va a decir, vaya, decime cuánto nos dejó de ganancia esta venta, esta inversión. Ah, fíjate que tuvimos una ganancia de tanto por ciento, ¿sí? Entonces, pregunta. Otra pregunta, Karina. Tiene una pregunta. ¿Cuánto es la ganancia que tenemos allá en el negocio? Digital, ¿verdad? En su negocio, ¿va? ¿Sí? Pues realmente no ponemos mucha pauta, pero sí llega bastante gente. Pero pauta pasa del para. 50. Pasa. Sí, yo creería que sí. Va. Sus palabras dicen que sí, ¿verdad? Y también sus expresiones faciales. Entonces, espero que los números también. Sí, por eso les digo. Entonces, ese es el detalle. Como yo les decía, todo esto, pues como les digo, y otro pequeño secreto que también se los quiero contar, es más rentable vender servicios que productos, ¿sí? Y con mucho cariño y respeto para todos los compañeros que venden producto, un producto se gana menos. ¿Sí? Y está científicamente comprobado. Incluso hay alguien de métricas que se llama Lucas, vamos a ver. Lucas Mentor, vamos a ver. Creo que así se llama. No me parece, pero Lucas, perdón. Lucas Mentor Financiero. Sí. Sí, solo que no está. No me sale por acá, pero sí, creo que lleva otro apellido, Lucas. Pero el punto es ese, que vender servicios es más rentable. Científicamente puede ganar 50%, 60%, 70%, 80%, depende. Pero los productos cuestan, ¿sí? Cuesta, o sea, cuando alguien me dice, profe, díganme. Es que en ese aspecto, el servicio es como, digamos, brindar su conocimiento, ¿verdad? Diferente a lo que es una mercadería o un producto físico.
Correcto, que ese incluye hasta en gastos de transporte, que si lo lleve, pago el efectivo. Entonces, no es algo tan como le digo, en la parte creativa, sino de distribución. Correcto, compañera. Pero recuerden algo, que las tiendas tienen un secreto, no un secreto, pero tienen una estrategia, que su ganancia corresponde a ganar un poquito de cada producto. Y ahí se hace el 50%, ¿sí? Entonces, hay formas, compañeras, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usted quiere vender, por ejemplo, granos básicos, por ejemplo, verdura, entonces, a las verduras no, hay un límite teórico de equilibrio de mercado. No les puede ganar más del 30%, 50%, porque ya hay un límite, un tope, ¿sí? Entonces, en economía y en la parte de métricas, tenemos que ver eso, compañera, ¿sí? Entonces, yo les digo que no es que sea malo vender productos, sino que usted tiene que saber con qué se siente feliz. Si usted se siente feliz ganando el 23% de un producto, incluso hay mucha gente que vende cosas de, por ejemplo, lociones, y ellos ganan ni el 20% ganan. Los churros, igual 20%, se les gana 25%. Entonces, no les digo que es bueno ni malo, pero puede ser un buen comienzo, pero no se aferren solo a eso. Ese es mi consejo. No miren, o sea, no estén solo en una misma línea de productos. Incluso yo conozco emprendedores que venden productos, venden servicios, venden experiencia. Entonces tienen diferentes fuentes de ingresos pasivos, ¿sí? Entonces, no sé si tiene alguna otra pregunta, compañera, por ahí, para ayudarle. Ok. O sea, el licenciado, que siempre hay que generar diferentes fuentes de ingresos pasivos en el que usted Correcto. no esté presente. Correcto, compañera. Vaya, les voy a poner otro paradigma, otro tipo de métrica que no es tradicional. Yo nadie se lo oído, ni porque no les interesa compartir, pero ustedes como emprendedores, como freelance, como futuros dinamizadores de la economía digital, tienen que tener por lo menos unas 10 fuentes de ingresos diferentes, ¿sí? No sé si van a hacer productos, no sé si van a hacer granos básicos, verduras, no sé si van a vender lociones, pero tienen que crear su propio sistema, compañeros, que ingrese ese dinero automáticamente. Miren, entonces, imagínense que en verduras usted puede ganar un 20, 25%. En un producto, en un servicio puede ganar 40%. En una asesoría puede ganar 70% neto. Entonces, eso, el conjunto de ingresos o de conjunto de fuentes de ingresos ya tienen métricas, así le digo, otro nivel, ¿me entiende, compañero? Entonces, eso es lo que se tiene que aspirar, ¿sí? Nos aferramos a veces solo a un canal, ¿sí? Entonces, los medios digitales tienen esa bondad de que podemos jugar en varias canchas, compañeras, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, sí me comprende ese punto. Sí. Licenciado, realmente que la consejería sería como con alguien profesional como usted, ¿verdad? Para poder obtener los resultados, digamos, más evidentes. Porque ¿Cómo la le digo? experiencia pesa demasiado. Correcto, compañera. Como les digo, a mí cuando me dicen, mire, apóyeme en este intento de negocio nuevo, yo apoyo, pero les digo, mire, si quieren trabajar con, o sea, si quieren que un ciego lo guíe, contraten un ciego. No hay problema, contrátelo. Yo feliz, o sea, yo, por ejemplo, si alguien, pues si no se puede. Pero vale money money, le dice usted, pero vale money money. Claro, o sea, una hora conmigo, les digo, vale mínimo 25, $30 en adelante, mínimo. Pero esa hora le digo, licenciado, me ayuda, ¿ok? Pero licenciado, y digamos, lo que es una asesoría completa suya, ¿cuál es el valor? Ya se los mencioné, pero como digo, ahorita el punto en la clase era, no es vender, porque y, no, es que yo le pregunto porque, es que mire, si quiere uno salir adelante, tiene que asesorarse por los expertos. Entonces, por ejemplo, Liz, y le voy a preguntar por un emprendimiento, por ejemplo, una importación de vehículos, venta de vehículos, por ejemplo. Ok. En ese caso, ¿cuál sería su recomendación en publicidad? Conocer el mercado, compañeros. Mira, aquí estamos hablando, por ejemplo, mire, dice,
Le voy a poner ya con ejemplos prácticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las conversiones, ¿verdad? O costo por clic, por ejemplo. Vamos a hacer esto. Le voy a investigar por acá para que mire que, o sea, yo me gusta hablarle con los datos, ¿verdad? ¿Sí? Costo por clic, ¿sí? Vamos a ver, costo por clic, ¿sí? Entonces, usted dice, esta métrica, ¿cómo lo aplico? Dice, es el importe final que se le cobra por un clic, ¿sí? Entonces, Facebook le va a cobrar por mensaje, ¿sí? Solo que aquí esta métrica, pues, aquí tiene que decir costo por mensaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese costo por mensaje puede ser de $1 por cliente que pregunta, $5, 4. Incluso yo hace poco corrí, o sea, se corrió una campaña para una persona, un prospecto, que les digo, o sea, le habían invertido un montón de dinero y el mejor mensaje, compañero, la mejor recomendación es planificar, leer el mercado y estas métricas nos ayudan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la conversión, si yo quiero vender vehículos, por ejemplo, yo me recuerdo que tuve un cliente de la Miramonte que vendía vehículos hace un montón de años. Entonces me decía el cliente, no, me dijo, es que vieras que vender vehículos es bien delicado porque no puedes ir a llevarle una gasolinera, que aquí, que allá. Entonces, el punto es ese, compañera, que primero tenemos que establecer objetivo, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Vender, ¿sí? Para el ejemplo. Vender. Correcto. Vender, segundo, vender. Segundo Okay. objetivo, el segundo objetivo, definir este tipo de métrica, ¿sí? Yo quiero 25 clientes, quiero 50, quiero 100. Ok, luego definir un presupuesto, compañero, ¿sí? Luego el presupuesto tiene que definir cuántas personas van a involucrarse en esto, ¿sí? Por ejemplo, si me dice, mire, hágame una campaña, o cualquier persona, ¿verdad?, que está acá en la sesión, hágame una campaña, yo le voy a decir, ¿de cuánto es el presupuesto? Entonces, recuerde que depende su inversión, así va a ser, depende el riesgo que asuma. Así va a ser el retorno, compañera, ¿sí? Usted, por ejemplo, o sea, si quiere resultados, tiene que invertir y ir probando poquito a poquito, ¿sí? Entonces, estas métricas que usted visualiza, esto es bonito, ¿sí? Pero aplicarlo en la práctica, pues, lleva otro tipo de métricas complementarias, ¿sí? Por ejemplo, usted me dice, yo quiero poner $100 para vender carros último modelo. Entonces, estamos hablando de productos high ticket, compañero. Ese tipo de producto es un producto bien exclusivo y es bien selecto, ¿sí? Entonces, yo tengo como que un nicho. entender. ¿Hola? Es como un nicho de mercado. Correcto. Yo he vendido high ticket y le digo, es un producto, wow. O sea, es otra lógica de negocio. No es la misma. No es la misma, la tradicional. Y entonces, entender ese concepto, ese público, ese target, esa meta, nos vuelve a nosotros como asesores, ¿sí? Nos vuelve, vamos a hacer experimentos, compañeras, ¿sí? Entonces, un experimento, por ejemplo, puede andar, por ejemplo, entre, quiero ver, 5.000 impresiones, 3.000 impresiones, ¿verdad? Porque estamos hablando de métrica. Las impresiones, ¿verdad? Se miden acá, ¿verdad? Lástima que no puedo mostrarles lo que he corrido de campañas porque son información confidencial, incluso está normado por la ley de acceso y todo eso, la información. Entonces no puedo mostrarles eso, pero en esta cuenta que tengo aquí de prueba, es eso, sí, compañera. Si yo quiero que estas métricas o estas mediciones, en verdad, sean altas, usted tiene que tirar presupuesto, compañera, ¿sí? Entonces, presupuesto alto para resultados altos. Sí, pero recuerde que, por ejemplo, si yo no conozco su mercado, o sea, yo no sé, por ejemplo, el producto que se está vendiendo ahorita. Yo me meto a una nueva industria, entonces yo voy a ir a experimentar y yo le soy bien franco a los clientes. Les digo, mire, yo como no sé cuál es su canal de adquisición de clientes, no sé cuál es su target, no sé, no tiene un modelo de negocio, no sé. Entonces yo voy adivinando al mercado, yo voy a adivinar al mercado, ¿sí? Pero cuando encontramos el canal más adecuado, estas métricas, así se les digo, se vuelven tan efectivas que ya usted tiene un nicho, ¿sí? Que nadie le puede, o sea, no es que nadie se lo puede copiar, sino que usted lo tiene que cultivar ese nicho, lo tiene que evolucionar. Por ejemplo, yo aquí en El Salvador, se los cuento así humildemente, tengo un nicho en tecnología, ¿sí? Mis clases, por ejemplo, de marketing son complementarias, pero un nicho, por ejemplo, yo trabajo con proyectos que, o sea, tenemos más de 8 proyectos de tecnología y solo nosotros los tenemos en El Salvador. Y humildemente se los digo, eso a nivel personal, ¿va? No del centro.
Entonces, esos nichos usted tiene que saber olfatear el mercado, ¿sí? ¿Quiénes están comprando los productos high ticket? Y usted tiene que posicionarse en ese nicho y evolucionar esa idea, compañera, ¿sí? Entonces, imagínese que usted descubre que las personas no están comprando carros, por ejemplo, están comprando microbuses, porque la gente se está transportando, o sea, es una nueva tendencia, por ejemplo, un caso hipotético, ¿sí? Entonces, pero estas métricas, compañera, que están acá, recuerde que van a ser altísimas, van a ser efectivas, van a ser rentables cuando experimentemos el mercado, tengamos hipótesis, tengamos planes, modelos de monetización, ¿sí? Hace poco estaba viendo en una incubadora, ¿verdad? Que estaban promocionando la metodología FODA, ¿verdad? Vamos a ver. FODA, año de creación, ya van a ver, ¿verdad? 1960, si no me dejan mentir, ¿sí? Entonces, si usted quiere resultados extraordinarios, tiene que ocupar conocimientos, ¿sí? Miren. Aquí dice, mire, y no es por, pues sí, hacer sentir mal a los que ocupan FODA, pero en la parte digital nosotros hacemos, o sea, así como dice la unidad, optimización y analítica. Para yo optimizarles la mente a una junta directiva, les digo, mire, lo que está ocupando eso ya está un poco a la antigua, ¿verdad? Como antiguo Guatemala. Entonces, eso ya no es muy recomendable. Ahora lo nuevo son modelos de monetización. Incluso aquel día vimos un modelo de monetización, se recuerda, en una segmentación, ¿sí? Esto es lo que está cambiando industria, ¿sí? Esto es lo que está dando pisto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver YouTube. Entonces, este tipo de métrica, hay otras métricas más importantes, compañera. Pero, como le digo, va a depender de la industria. Y el mejor consejo ese sería, compañera, comenzar con eso. Haciendo un diagnóstico, eligiendo un equipo, eligiendo un presupuesto, eligiendo las métricas, por ejemplo, pueda que a usted, por ejemplo, le interese, por ejemplo, el número de impresiones, por ejemplo, ¿sí? Puede que le interese cuántas personas, ¿verdad?, va a convertir los leads a clientes potenciales. Le interesa, por ejemplo, la audiencia, ¿verdad? Segmentar una audiencia. Entonces, otro secreto, y se lo digo con mucho cariño para que le saquen el jugo, entre más cruce variables en Facebook Business, va a tener más oportunidades de que le compren, ¿sí? Porque las políticas de Facebook, incluso ya me he topado con esos mensajes, incluso a veces el algoritmo, la inteligencia artificial, le tiene que preaprobar lo que está haciendo, ¿sí? Le va a probar el anuncio. Y si el algoritmo está, o sea, no el algoritmo, pero si su segmentación está muy sesgada para un lado, por ejemplo, dice usted, no, es que yo le voy a vender solo a gente que tiene pisto, a gente con gran poder adquisitivo, que trabaja en una empresa de 5.000 empleados. Entonces, esa segmentación automáticamente Facebook la está bloqueando por sus condiciones, sus políticas internas y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, esta es una recomendación para todos. Cuando más crucen variables, van a hacer experimentos. Incluso pueden estar corriendo 3 anuncios, 4 anuncios, 1 anuncio, 10 anuncios, pero las combinaciones que hagan esos anuncios tienen que ser variadas o diferentes. Entonces, cuando algo le está funcionando, usted dice, aquí, esta es la fórmula, ¿sí? Esta es mi combinación de elementos. Y como les digo, no es lo mismo vender pupusas que vender productos high ticket, ¿sí? Entonces, lo otro, o, otra cosa, otra recomendación para que las métricas sean lo más bonitas en términos de dinero y rentables, tengan un equipo de super, o sea, superhéroes, ¿verdad? Un equipo de gente que le guste hablar, ¿verdad? ¿Sí? Publicidad es pensamiento crítico y que te digan las cosas como son, ¿verdad? ¿Sí? Incluso yo les digo a los compañeros, compañero, no, este no es el punto, esto no funciona, no, cambiemos esto, veamos este factor, este elemento, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entren en esa sintonía, estimados y respetables no. compañeros, van a poder crear, hacer un sistema, ¿sí? Su sistema, me refiero que crear un sistema no es fácil para monetización,
para analítica o un sistema de negocio, pero este rendimiento, como les digo también, va a depender del emprendedor, ¿sí? Yo puedo ser la persona más analítica del mundo, puedo ser la persona más experimentada, pero si yo no encuentro una afinidad con el que me contrató, estamos perdidos, compañero, ¿sí? Entonces, no sé si me comprendió la explicación, me alargué un poco, pero ahí va a disculpar. Sí. Sí, licenciado, que no hay que sesgar el mercado porque las posibilidades son infinitas de cuál persona desea adquirirlo, porque hay personas que tienen el poder adquisitivo, pero no desean adquirir cierto producto. Correcto, compañera, ¿sí? Entonces, usted, ¿verdad? Está en ese nicho, ¿verdad? High ticket, ¿verdad? Correcto. Sí, realmente de que, como le digo, yo lo que lo veo es de esta manera, que es quien quiere el servicio. Correcto. Entonces, aunque no pueda en el momento, pero se puede hacer como sembrar en la mente de las personas que después adquieran lo que es un producto de esa categoría. Correcto. Es que como les digo, para todo hay nicho. Yo he visto gente que vende carritos de madera, vende productos de belleza. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, ¿sí? Si alguien me dice, ¿qué comercio, qué sistema admiro yo? Y ustedes pueden ir un día, váyanse un día. Metro Galería, ahí por el Centro Cultural. ¡Wow! Esas personas, yo conocí ese centro hace un montón de años. Hace como 15 años iba a comer ahí, o 10 años, ¿verdad? Y le digo, esa gente ha montado un sistema increíble de distribución de productos. Incluso aquí está la compañera Evelyn, ¿verdad? ¿Sí? Hola, ahí para que haga publicidad. Entonces, ella distribuía productos también ahí, ¿sí? Entonces, eso es una gran fuente de inspiración. Si ellos pudieron, ¿por qué no puede hacer un sistema usted también, compañera? ¿Sí? High ticket. Y como le digo, para todo hay nicho, para todos hay oportunidades, solo que las oportunidades son para las personas que están preparadas. Y por ende, ustedes están preparando acá, ¿sí? La idea es que ustedes les saquen el jugo a este conocimiento. Y como les digo, y va a depender de la conciencia de cada quien. Si alguien valora esto, este conocimiento, yo sé que algunos miran los videos, otros quizás no los han visto todavía, pero si usted le valora este conocimiento, como les digo, aquí yo les he dado un montón de claves, les tiro así, ¿verdad? Les tiro triggers, les doy unas métricas, les digo, no, esta estrategia por ahí no. Entonces, de aquí pueden hacer hasta una tesis científica, pueden hacer. Una tesis de universidad la hacen con este curso, ¿sí? Pero en mi curso, ¿verdad? No les digo en otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo apliquen, ¿sí? Bueno, compañera, cuénteme qué es lo más interesante que le pareció para hacer dinero en esta clase, ¿verdad? ¿Sí? Verosly. Pues, la verdad, licenciado, que es prácticamente la mejor idea es acompañarse por alguien que tenga ese conocimiento para obtener esos resultados. Porque la gente que triunfa busca expertos. Correcto. Así es, compañera. Muchas gracias por su aporte. Compañera Karina, ya la vi que está anotando, ahí va, con todo, ¿verdad? Para la tesis, ¿verdad? Entonces, cuéntenos, díganos, ¿qué aprendimos, verdad? Para hacer money. Recuerden, mire, montar su sistema, su maquinito, usted dormido, ¿verdad? Hirviendo los frijoles, ¿verdad? Pero monetizando, mire, en automático, ¿sí? Sonando la caja registradora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué aprendimos, compañero? Hola, Karina. El audio, no lo escuchamos. Ay, va a disculpar. Ay, perdón. Un reprimer. No me había dado cuenta. Pues realmente, como le comentaba, monitorear nuestros anuncios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llegar a nuestro nicho, un nicho específico, cómo convertir los leads en que son prospectos, ¿verdad? A clientes reales, porque podemos tener muchos leads, pero no clientes reales, sino que tener como una estrategia para poder convertir esos leads en clientes reales, ¿verdad? Y pues la analítica empresarial que usted nos estaba comentando, ¿verdad? Discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y hablarle claramente al cliente
sobre nuestro servicio o producto, ¿verdad? Y pues y el otro nuevo que conocí fue el Tan San Son, creo que es verdad. Correcto, una métrica. Es como una técnica para delimitar el mercado, ¿entendí? ¿Entendí? Sí, una métrica de cuota de mercado se llama. Exacto, ajá. Entonces, evaluar la visibilidad de nuestra marca y pues, como les mencioné, ver todas las variables posibles para que nuestros anuncios funcionen. Ok, muchas gracias por su aporte. Compañera Evelyn, Roxana, cuéntenos, ¿qué recomendaciones dan los compañeros para que creen su sistema? Yo sé que ya pasó por ese proceso y la idea es esa, ¿verdad? Esta última unidad va enfocada en optimización y analítica. Entonces, hay muchas cosas pues, que no las vamos a aprender si no nos equivocamos, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría a las compañeras y a los compañeros para que inicien su propio sistema y apliquen la optimización, la analítica y también el rendimiento en los anuncios publicitarios? Bueno, uno de los consejos sería que esos pues, prospectos, los leads, los tratemos como si ya fueran clientes de años, porque a veces nosotros hasta nos molestamos cuando la gente es un futuro cliente y pregunta mucho. Entonces decimos, es tiempo que estamos malgastando o me está preguntando y ni me va a comprar o no va a adquirir un servicio, pero a la luz de todo el conocimiento que usted nos está transfiriendo, pues podemos ver que esas son las personas que quizás van a ser más fieles a futuro. Entonces, tratarlos de una manera con respeto y proporcionar toda la información que ellos necesitan. Quizás en el momento no adquieran el producto o servicio, pero como decía la compañera también Verosly, pues va a quedar en la mente que si a futuro necesitan un servicio o el producto, pues vamos a ser la primera opción. Correcto. Y perseverar. Los negocios no se crean ni se hacen una larga lista de clientes en una semana o en un año, o sea, es tiempo, ¿verdad? Okay. Al principio quizás solo es inversión, pero con el tiempo así es como un niño, o sea, al principio pues hay que llevarlo en brazos, esperar a que camine solito, y es paciencia y es perseverancia. Ok, y eso igual me gustaría agregar que igual, recuerden que si una persona no le compra, no quiere decir que es una mala inversión o que no esa persona no vale, ¿sí? Incluso yo me reúno, me piden reuniones en grupos de WhatsApp, ¿verdad? De otros países, me dicen, mire, ¿cree que me ayuda? Entonces, una persona, una startup que se llama On Top y la pueden buscar, es famosísima, ha levantado millones de cash money, ¿verdad? ¿Sí? On Top, así como lo escuchan, ¿sí? Entonces, me dijeron, mire, me dijo, fíjese que nosotros hacemos esto y me trató con respeto, o sea, me dio el lugar que se veía, ¿sí? Y no me trató como un cliente más, este es un bicho de salvadoreño, hay que aquí, que allá, a más de lo mismo, ¿sí? Entonces, solo por ese detalle, yo le recomendé un montón de gente, de cliente, y siempre le etiqueto, mire, aquí está la empresa tal. Entonces, yo me volví embajador de su marca. Entonces, ustedes tienen que ser embajadores de la marca. Aunque una persona no le compre, esa persona lo puede replicar de boca en boca y dice, mira, eso está haciendo cosas yuca, contratalos, porque ese te va a poner, o sea, ese va a ser tu talón de Aquiles, va, consumilo, hacerlo tu aliado, pero no sé. ¿Sí? Adelante, compañeros, díganos, cuéntenos. Sí, consultar o más bien quería compartir la experiencia, ¿verdad? En la página que nosotros tenemos, para nuestra sorpresa, algunos clientes comparten la página con sus amistades, ¿verdad? Lo que usted estaba mencionando. Entonces, ese hecho de que hay veces solo le dan un like, ¿verdad? Y lo compró, hasta ahí lo dejó. Otros no, le dan el like, comparten la página. Posiblemente los amigos de quienes ellos compartieron le preguntan a uno y compran, ¿verdad? Entonces, realmente es interesante lo que usted está mostrando. Y lo otro que yo tengo la idea de que yo siempre digo, todo negocio es bueno. O sea, no hay negocio que no sea malo, que no funcione. Todo negocio es bueno. Se puede vender de todo. Porque incluso yo les pudiera decir a ustedes, ¿alguno de ustedes compraría una piedra o una raíz seca de un árbol? Sí. Sí, yo quiero una. Yo
Sí, de hecho, y le digo eso porque mis hermanos, ellos han vendido peces tropicales, y ellos venden piedras decorativas, ellos venden raíces de troncos secas, ¿verdad? La gente las desecha y las bota ahí. Entonces, en cambio, ellos curan la raíz, la preparan, y luego ya esa raíz decorativa en la pecera queda excelente, ¿verdad? Entonces, se puede vender de todo, o sea, el mercado, hay de tantas cosas que hay veces nosotros pensamos o sea, no nos superamos porque nuestra mente cerrada, cerrada, Correcto. ¿verdad? Así es. Eso. O sea, sí, así como dice el compañero, hasta los japoneses incluso exportan piedras para vender de colores. Vea, yo les enseñé una piedra, ¿va? Que tenía yo, ¿verdad? Que la compré ahí en Metro Galería. Pero ese es el punto, cómo nosotros nos volvemos embajadores de la marca, cómo nosotros convencemos con argumentos, cómo nosotros aplicamos este tipo de métricas a nuestros anuncios. Recuerden eso, la vanity metric. Las métricas vanidosas. Muchas personas dicen, ah, tengo 1000 seguidores, pero en la práctica sí se vuelven embajadores de la marca, pero un empresario, un cliente le dice, vaya, mira, la expectativa son 1000 clientes, pero usted compró, o sea, por ejemplo, usted cumplió 500, entonces le apuntó algo grande, pero usted tampoco es mago del mercado que ya va a aparecer los 1000 clientes, no. Ese es un proceso, entonces mucha gente, pues, como digo, no. El publicista no sirvió, quítenlo. Entonces, pero las personas siempre le van a echar la culpa a una persona, ¿sí? Entonces usted tiene que pensar eso, ¿sí? Usted diga, mire, usted, estamos probando, primer intento y ya le echaron la culpa, que no sirve, al que hizo la pauta. Y yo le digo, no, el mercado lo está desarrollando, está validando el mercado, ¿ok? Bueno. Entonces, con eso finalizamos, ¿verdad? Ya los compañeros tienen otra clase y recuerden, ¿verdad? Vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente y también recuerden que tienen que hacer la evaluación. Recomiendo que igual revisen la plataforma, ya, pues ya casi vamos finalizando con las clases, ¿verdad? La próxima semana y pues igual les agradecemos y que tengan una bonita noche. Nos vemos. Hasta la próxima. Feliz noche. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.